Lamentablemente, el expresidente Piñera se está aprovechando de una coyuntura de desaceleración económica para seguir confundiendo. Yo le quiero recordar al expresidente Piñera que la desaceleración de la economía empezó a mediados del año 2012, en pleno gobierno del presidente Piñera. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es sumar y no restar. Tenemos que generar un gran acuerdo nacional para una agenda de crecimiento, competitividad, innovación, y lo que estamos haciendo es concretar las obras públicas, los proyectos de concesiones que se paralizaron durante el gobierno anterior. Nunca las concesiones, las obras públicas han estado tan mermadas como en el gobierno del presidente Piñera. Y nosotros lo que vamos a hacer en el gobierno de la nueva mayoría es ejecutar esos proyectos con el objeto de poder generar empleo y reactivar la economía.